¿Qué tal, amigos y amigas? Yo soy Pachi. Y hoy estamos en el segundo día de nuestra batalla de calendarios. Mario versus Sonic. Así que, hoy vamos a destapar la figura que viene con el número 2. Pero antes, compillas, vamos a ver los resultados del ganador de la primera competencia. Así es. Los votos que ustedes, compillas, nos dejaron en los comentarios. Y los resultados quedaron así. 6 personas votaron por los dos. 6 puntos para cada uno. Y Knuckles recibió 36 votos. ¡Ay, son muchos, compillas! ¡Sí! ¡Tú puedes, Knuckles! ¡Gánale! Y para Mario hubo 22 votos. ¿22 votos, compilla? ¡Híjoles, Mario! ¡Ya perdiste! ¡Mamma mía! ¡Perdimos! Así que felicitaciones a Knuckles por esta victoria. ¡Ni modo, Mario! ¡Perdimos! Pero te ganaste una mención honorífica porque tu muñeco de nieve se parece al Dr. Simi. ¡Mamma mía! ¡Qué cosas! ¡Ya me voy a bailar afuera de la farmacia a ver si me gano algo! ¡Órale, Mario! ¡Suerte! Y yo voy a seguir las tendencias y voy a aventar este muñeco de Mario en los conciertos. Así como lo hacían con los Simis. ¡Oh! Y como Sonic ganó, vamos a destapar primero el calendario de Sonic. ¡Wow! ¡Qué sorpresa habrá detrás de esa tapita! Y aquí tenemos a... ¡un monitor de Sonic! ¡Con una Sonic Vida! ¡Genial! Este monitor de Sonic mide casi 3 centímetros. Y como pueden ver, es un monitor donde podemos ver a Sonic en su versión pixeleada, como los juegos clásicos de Sonic. Este color gris plateado, brillante. Por detrás viene completamente liso. La imagen de Sonic es una calcomanía. Y pues, abajo no dice nada, pero tiene un ojito para clavarse los sets. Y entre otros usos, compillas, sirve para ver la televisión. Chichi, para estar viendo a Sonic todo el día. Pues no es su función, pero podría servir. Ay no, guácala. ¿Quién quiere estar viendo todo el día a Sonic? ¡Cámbiale de canal! Sí, cámbienle. Mejor vamos a ver el canal de Mario. Mejor apaguen la televisión y ahorren la luz. Cuando llegue el recibo de la luz, lo van a agradecer. Pues ahora toca el turno de Mario. ¿Podrás superar el monitor de Sonic? Tiene que poderse, Pachi. No soportaría una derrota consecutiva. Y en el día 2 tenemos a... ¡un huevito! Este huevo mide casi 3 centímetros. Y como pueden ver, este huevo no se para por sí solo. Y tuve que usar un trozo de cinta para pegarlo a la base. Pero también se puede pegar con un chicle. Sí, pero es más difícil de quitar, Bonnie. ¡Ay, chicheto! Este huevo es completamente de plástico. Es blanco, tiene manchitas azules. Y pues, es un huevo. Así, nada más. No hay mucho que decir. Pero estos huevos son súper especiales, Pachi. Porque de aquí emerge un poderoso Yoshi. ¿Qué? ¿Un Yoshi verde? Eso no tiene mucho sentido. ¿No debería ser azul? A ver, Sonic, no vengas a criticar mis ítems. Yo no critico tu pantalla con tu cara, que solamente sirve para verte a ti. Oye, no es una pantalla con mi cara. Es un monitor que incluye una de mis vidas. Por eso tiene mi cara. Un ítem con tu rostro que te da una vida es muy pretencioso. En el reino champiñón lo hacemos con hongos verdes. Bueno, Mario, si tú lo dices. Oye, Pachi, y para ti, ¿quién fue el ganador en esta ocasión? Pues, el huevo Yoshi es muy convincente, porque tiene un Yoshi. Pero la Sonic Vida tiene una imagen de Sonic y se ve genial. Así que, mi voto va para Sonic. ¡Sí! ¡Me he ganado el voto de Pachi en esta ocasión! Bueno, espero ganar mi voto de los fans. Bueno, amigos, y aquí termina la competencia de hoy. No olviden dejar su voto en los comentarios. Si votan por el huevo Yoshi o por la vida de Sonic. Y quiero mandar un saludo a Alba Andrade. Otro saludo a El Among Us. Saludos para Kimi Lucrecia Monterroso Pardo. Y un saludo para Joseph and Sonic the Hedgehog. ¡Saludos, amigos! Saludos también para Edinson Facundo Ramírez Seopa, Dorian Pérez y para Alan Wilka. Saludos a Harry de Morral, Supervivencia Inexplicable de Peter y para XX de Pro XX. Un saludo también para Mickey Mouse y para Sonic el Grande. Y saludos también para Luciano Manchi Teddy y para Álvaro. ¡Saludos! Y nos vemos el día de mañana.